Ya tenéis la cosa en la mano. ¿Qué pasó? Dije mal. ¿Qué pasó? Dejé como un punky. Hey guys. Hey guys. Log 376. Volvemos después de más de un año sin vlogs. No sé hasta dónde vamos a llegar, no sé cuántas veces va a salir, no. En este nuevo contexto donde la incertidumbre es pan de cada día. Está rara la pandemia, ha estado raro todo de la cuarentena. Pero hoy día quiero empezar a hablar del 18. Un 18 bastante especial después de este contexto en particular que es la cuarentena. Cuarentena que empezó, aparte de todo lo que significa, el susto, la incertidumbre, esto que no había pasado nunca. Empezó bastante bien. Mantuve los horarios del trabajo, me levantaba a la misma hora, me bañaba, me vestía tal cual, iba a la oficina. Bastante animada. ¿Cómo era lo de los permisos? Incluso llegué a bajar de peso. Estábamos súper ordenados con las comidas. ¿Cierto, amor, que la cuarentena la empecé súper bien? Sí. ¿Cierto? Súper Mateo. Ella se levantaba después. Yo me levantaba a las 7:30 y ella se levantaba mucho después. Hay hartas cosas que no puedo decir. No. Por favor. Pero algo pasó en julio. No sé bien, pero levantarse empezó a costar más. Empecé a subir de peso. Empecé a dormir muy mal. Empecé como a soñar mucho. Sí, subí harto de peso. Y estoy algo cansado. Pero llegó septiembre, que uno de... Ya he hablado muchas veces que es un mes bastante raro para mí. Hogar de mi fiesta favorita del año. No lo paso tan bien con las alergias. Hay otros temas que ya hablaremos. Esta es el 18, porque hoy es el 18 de septiembre. Bueno, ya sacamos el permiso, así que nos vamos a San Vega. ¿Cierto, amor? Cierto. Ya, te queda la bolsa nomás, mi amor, ¿ya? Ya, mira. ¡Oli! ¡Oli! Tu cama. Pensé que la traía y así como volando. Casi. ¡Hola, hola! Se permite. Hoy nuestro vegetarianismo está. Aquí un tomate. Mira los tomates, qué lindo. Papa. Esa papa. Mira qué lindo la papa. La papa. Aguante la papa. Bueno, y así fue la celebración del 18, donde mi suegra, lo pasamos súper bien con mis cuñadas, mi concuñado, mi polola, y comimos rico, nos reímos harto. Pero sí, septiembre siempre ha sido un mes ambivalente, siempre ha sido un mes raro para mí. Siempre empieza más o menos bajón y después como después de la fiesta hay como una inyección de energía, pero bastante buena. Sin embargo, como todo lo que ha pasado en la pandemia, todo lo que ha pasado en la cuarentena, este año, o sea, si bien empecé muy ordenado todo lo que es el trabajo remoto, el trabajar desde la casa, el no poder salir,
se ha ido haciendo mucho más difícil a medida que va pasando el tiempo. Y esto lo digo desde el privilegio, o sea, soy uno de los afortunados que no le ha faltado el trabajo, no le ha faltado la salud en ese sentido. En la dimensión personal pasa esto, siempre. Durante 37 años, esta festividad para mí significa mucho el conectar con mi familia, el conectar con mis abuelos, mis tíos y toda mi familia más nuclear, mis sobrinas, mis hermanas y mi madre. Este es el año 38 y es el primer año que no lo pasé y no lo voy a pasar con mi familia. Es algo que me da sentimientos encontrados. Sabemos que esto es por el bien de todos. Tendremos que buscar otra forma de conectar en esta fiesta. Así que es algo que no tengo desarrollado aún. Es lo que es. Y como muchas otras cosas más que hemos descubierto, que tenemos que reaprender de nuevo en esta situación tan especial. Celebrar también junto a la familia va a requerir un nuevo proceso. Esta pandemia, lo que siento que más destaco es que nos ha llevado a cuestionarnos todo. Todas estas cosas que dan por sentado, por ejemplo, el pasar en familia esta celebración. Y diciendo esto, no sé cuándo va a salir el nuevo video, no sé cuántas veces vamos a sacar videos a la semana, voy a sacar videos a la semana o no. Solamente les digo que cuídense, espero que estén muy bien, espero que estén saludables ustedes y los que más quieren. Y esto fue un blog de Sauce y nos vemos en el próximo video. ¿Qué pasó? Te dejé como un punky. ¿Tú decís? Ese lado no. Este lado está raro. Ya, si igual te gusta. Sí, me encanta, pero a ti no te gusta tanto. Ya, pero dejemos hasta aquí, ¿ya?